Para bautizar con otro nombre los apagones financieros. Y el otro tema, ¿por qué la fuerza del pueblo endurece discurso opositor? Pero bueno, señores, tenemos que ver lo que ha ocurrido con, con Fred. Aquí voy a ver una de las crónicas en las que está referido. Lo que ocurrió eh, con Fred, pero quisiera empezar, quisiera empezar hoy con una crítica constructiva, eh, constructiva, porque yo me siento que soy un aliado incondicional de la actividad productiva, de todo lo que cree empleo, desarrollo, eh, pues. Eh, lo apoyo y lo apoyo de forma incondicional pero creo que po debemos ponernos a tono con la realidad del mundo en el siglo XXI no podemos andar con los mismos mensajes de siempre que ya hoy tienen otra connotación que puede asemejarse a la insensibilidad o que puede asemejarse a la burla. Entonces, mi sugerencia es porque yo veo hoy un anuncio de dos empresas o de una empresa que distribuye una marca automovilística de mucho prestigio eh, y esa empresa, no quiero mencionar nombre porque mi llamado no es a la empresa, es en sentido general. Entonces esa empresa está saludando el hecho de que una cementera ha adquirido una nueva eh, flotilla. Y entonces, ¿qué dice la publicidad? Tal vez esto sea más para el publicista, para los que redactan estos mensajes que hoy tienen que tomar en cuenta el tema climático y el tema ambiental. El que comunica hoy a espalda de esas situaciones es una persona insensible, totalmente insensible. Entonces, pero no insensible, es un suicida. Es un suicida. ¿eh? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, eh, una flotilla con la máxima eficiencia. La empresa tal, Cementera, ¿no? Empresa líder en la industria cementera de la República Dominicana y el Caribe, eh, por haber confiado en nosotros y ha adquirido una flotilla con la máxima eficiencia. Aquí es que quiero llamar la atención. Señores, cuando se habla de máxima eficiencia hoy, tenemos que estar hablando de cero emisiones de gases de efecto invernadero. Si no, lo que se está hablando es babosada. Eficiencia hoy es disminución o cero emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, es paradójico. Fíjate que esta misma semana se acaba de publicar el último informe del de primer grupo del de, eh, IPCC, que es la entidad de la ONU eh, creada en el 1988, donde eh, está en la mayor experticia científica con relación al tema ambiental. Acaba de publicar su informe y lo hemos comentado esta semana. Ese informe se publica paralelo con otras dos informaciones que, que le son conexas, le son conexas. Está la situación de eh, los bosques de la Siberia, el fuego, el fuego en la Siberia rusa. Y está también paralela la información de el deshielo eh, progresivo de los glaciales. Esas tres informaciones nos están hablando de el terrible impacto que está teniendo la producción humana eh, para la biosfera. El terrible impacto que nos conduce a un proceso de extinción masiva, de extinción masiva. Entonces, eh, todo lo que, se está, lo, lo, que, lo que está haciendo el mundo hoy, todo lo que está haciendo el mundo hoy es buscando forma de contrarrestar eso y no hay de otra que no sea reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Cualquier actividad económica de la que se hable hoy, no se puede estar hablando del desarrollo de esa actividad económica y del impacto que tiene sin que esté medido el impacto que tiene en términos eh, ambientales. Sin, sin calcular el pasivo ambiental, no hay cálculo económico objetivo. Lo que hay es engaño. Lo que hay es engaño, es decir, sin calcular el impacto ambiental, no hay cálculo económico. Por lo tanto, publicista, cuando usted vaya a poner a un empresario a hablar mierda de que, eh, está, de, de que, de que es máxima eficiencia, si eso no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, ahí no hay ninguna maldita máxima eficiencia. Entonces... Tomemos eso en cuenta, es decir, cuando, eh, cuando estamos hablando de, de eficiencia, ¿no? Porque si es de máxima, es cero emisión de gases de efecto invernadero. Y paradójicamente, ¿cuál es la principal actividad en el mundo eh, que está a la vanguardia de la emisión de gases de efecto invernadero? La construcción. ¿Y cuál es la primera actividad de la construcción que tiene mayor emisión de gases de efecto invernadero? El cemento y su producción. Y entre, entre, entre ellas también, entonces está el transporte. Entonces estamos hablando de dos actividades con un altísimo componente de emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces que de, de supuesta máxima eficiencia. No, no, no. Máxima eficiencia es cuando esas actividades puedan realizarse cuando menos con un efecto neutro. Lo contrario es, es tontería. Es autoengaño. Yo creo que, que hoy tenemos que, que actuar más con los pies sobre la tierra con relación a ese asunto. Y esa era mi crítica. Entonces, bueno, vamos a ver lo que está ocurriendo con Fred. Vamos a ver esta parte de esta, de esta crónica, lo que ocurrió eh, con Fred, que sabemos que eh, las aguas eh, nos, no, no, nos impactaron y nos están... Impactando. A su paso ayer por el territorio nacional, aquí estoy leyendo una crónica eh, firmada por varios periodistas del Diario Libre. A su paso ayer por el, por el territorio nacional, la tormenta tropical Fred afectó 26 acueductos, 33 circuitos del sistema eléctrico, dejó inundaciones urbanas, crecidas de río caos conge y congestionamiento en el tránsito en el Gran Santo Domingo y los fuertes vientos del fenómeno derribaron árboles y vallas eh, publicitarias en algunas vías. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia COE mantiene en alerta roja 14 provincias y el Distrito Nacional y en amarilla las restantes 17 provincias. Por posibles crecidas de río, arroyos, cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas debido al impacto de Fred. Al ofrecer en la tarde del miércoles los datos preliminares de, en el informe de la situación número uno, el director general del COEJO, Juan Manuel Méndez García, dijo que Fred afectó 33 circuitos eléctricos. Eh, perjudicando a 78 usuarios. En tanto que, a causa de las fuertes lluvias, 26 acueductos fueron afectados, de los cuales 25 están fuera de servicio y uno parcialmente, en, en perjuicio de unos 580,186 usuarios. Mientras solo se reportó el uso de un albergue con nueve personas movilizadas. Entonces, esa, eso, es, eso es más o menos un resumen de lo que ha ocurrido. Nosotros tendremos ya eh, informaciones eh, más detalladas, con eh, ya eh, mayores detalles de lo que eh, ha ocurrido con el paso de la tormenta Fred, que sabemos que también eh, afecta y afectó la, la aeronavegación. Que hubo suspensiones de vuelos, que hubo vuelos que no pudieron incluso aterrizar en las Américas, que debieron irse a Puerto Rico, etc. Y todas, de todas esas cosas, pues eh, tendremos que, que hablar. Entonces, a propósito de este, de este asunto, a propósito de este asunto, Ustedes ven la información de que hay unos 33 circuitos eléctricos que salieron de servicio. Eso puede ocurrir con una con una con una tormenta. Eso puede ocurrir muy bien con una tormenta. El asunto es ¿cuál es la capacidad que tenemos? ¿Cuál es la capacidad que tenemos en lo inmediato para eh, susanar eh, esas situaciones que se producen con la salida de esos circuitos una vez eh, ha pasado ya el, el fenómeno? Y lamentablemente, lamentablemente, la capacidad que tenemos. Es muy deficiente, sumamente deficiente. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Señores, las sedes no han podido hacer o no han hecho la primera compra de las cosas, de los materiales. De los utensilios que requieren para resolver las averías frecuentes y para enfrentar situaciones como esta que se ha producido con esta emergencia. Usted se pregunta: ¿qué hay en los almacenes de las sedes para resolver estos problemas? Y la respuesta es: nada. Porque no se ha hecho la primera licitación de compra. Ahora hay que improvisar, incluso salir a comprar mucho más caro. Salir a comprar mucho más caro, porque en todo esto nos, eh, nos la hemos pasado con el cuento de que yo estoy reparando los transformadores viejos, de que yo estoy reparando chatarra y que me estoy economizando uno cuarto. No se está economizando nada porque las pérdidas se han incrementado. Las pérdidas se han incrementado y ya decíamos esta semana que a mayo, al informe de mayo, estaban las pérdidas en 39.7. Lo que quiere decir que de todo lo que estamos colocando en línea, hay un 40% que se está perdiendo y la responsabilidad de ese 40%, hay un 33 y tanto que por fallas, eh, que, que son las pérdidas técnicas, y hay más de un, casi un 6% que es energía que se ha facturado y no se ha podido eh, pues cobrar. Que eso totaliza un... Eh, 40% de pérdidas mientras el subsidio ha tenido un incremento astronómico. Entonces, cuando se presentó la situación del fin de semana, donde las sedes empezaban un proceso de corte financiero, que coincidió con unos trabajos que se estaban realizando que después le sirvieron como media verdad para explicar lo que existía, porque media verdad porque realmente eh, se estaban haciendo los trabajos de conexión de la subestación de Bonao III, que ciertamente fortalecen la potencia entre el norte y el sur del país. Eso se estaba haciendo, pero... Eso coincidió eso coincidió con la decisión de llevar a cabo un programa de reducción de pérdidas por la vía de los apagones financieros. Y por eso lo que ocurrió fue tan abarcante y por eso lo que ocurrió eh, es, provocó apagones que son los que crean la protesta, que son los apagones nocturnos, cuando estos trabajos tradicionalmente son trabajos de lo que se informa previamente y son trabajos de lo que se desarrollan en el día. De eso no hubo información previa. No hubo información previa. Entonces, al momento de que se presentó la situación y la protesta, se le buscó una explicación y se dijo, mira, eso es por esto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué recreo eso? Porque lo que ocurrió ayer demuestra que tenía razón en, el, en, lo, que, en, lo, en lo que estaba planteando. ¿Qué pasó ayer? Una cuestión totalmente descarada, descarada. Y no puedo decir que de parte de este, porque acuérdense que hay un Consejo Unificado. Incluso el que está como administrando a de este es el presidente del Consejo Unificado de la sede, que ha sido un fracaso total. Señores, lo que, lo que ocurrió ayer muestra la escasa credibilidad con la que se está manejando en términos de información. Eso le dice a usted si usted puede creer o no en las informaciones que le están suministrando. de Este oficialmente emite un comunicado en el que habla de los cortes que se van a realizar desde el 9 de los programas de cortes energéticos, es decir, de suspensión de servicio energético que se van a llevar a cabo en su área de influencia desde el 9 de agosto al 14 de agosto. Cuando eso se publica, parece que le preguntan si se están volviendo locos, porque lo que yo había dicho es que decidieron hacer eso eh, sin tomar en cuenta que estaban actuando con 15 días de anticipación. Al discurso del presidente o a la rendición de cuentas del primer año del presidente. Y que eso de esos apagones no podía darse en esa etapa. Bueno, lo empezaron en la, en la etapa. Eh, le encontraron una explicación rápida con, con la cuestión de la subestación. Pero eh, de este publicó, de todas maneras, lo que iba a seguir haciendo, que no tenía nada que ver con Bonao 3. Nada que ver con Bonao 3. Es decir cómo se iba a suspender el servicio desde el día 9 hasta el día 14. Entonces, eh, ahí está su, su, su calendario. Eh, por ejemplo, Santo Domingo Este eh, eh, explicaba sectores por sectores lo que va a ocurrir en Santo Domingo Este, lo que va a ocurrir en Santo Domingo Norte, lo que va a ocurrir en Boca Chica, en Santo Domingo Este, explicado. ¿Qué ocurrió? El diario Libre, el Diario Libre publicó esa información desde de este. La publicación por parte del diario Libre es lo que motiva la alarma. Lo que motiva la alarma. Venga acá, se están volviendo locos, etc. Señores, esa gente tuvo, tiene, tuvo el tupé. Tuvo el tupé. Tuvo la cachaza. De decir que la información que ellos mismos habían emitido de manera oficial era falsa. Que lo que se estaba difundiendo del Diario Libre era una falsedad. Era una falsedad. Pero cuando quedaron evidenciados, cuando quedaron evidenciados, porque periódico dice: Pero venga acá, falsedad. Ah, no, pero vamos a ver si eso era. Si eso era una falsedad, entonces, cuando ellos se ven confrontados por el periódico y las consecuencias que pudiera tener eso, porque desde luego las consecuencias, cuando tú has desmentido a un medio y el medio tiene toda la prueba de que lo que planteó fue lo que tú emitiste oficialmente, pues te, va, te, va, te va a entrar como la conga. Es decir, la, la, la situación que te viene no es fácil. Entonces acortaron. Acortaron la metida de pata pidiéndole excusa al medio. Por desmentir su propia información. Por ellos mismos emitir. Señor, usted sabe lo que es eh, que estemos que manejados. Por gente que emite información oficial. Y que sea tan sinvergüenza. Tan charlatana. Que salga a decir que su propia información es falsa y que pretenda desmentir a un medio diciéndole que lo que publicó es una falsedad cuando ha sido producto de lo que usted mismo suministró. Entonces, cuando se ven ahí entrampados, bueno, el camino más corto es pedir excusa. ¡Excúsame! ¡Excúsame! Sí, me equivoqué. Me equivoqué. Yo, yo dije eso, sí, es verdad. La empresa distribuidora de electricidad del este de este pidió disculpas a Diario Libre por difundir por sus redes una nota del medio con el sello de falso. La información publicada en este diario reproducía los horarios de cortes eléctricos programados por mantenimiento que, las mismas EDE, que la misma EDE había enviado en una nota de prensa. Diario Libre reprodujo la información como parte del compromiso de prestar un servicio ciudadano a sus lectores. Sin embargo, ante las críticas que recibió de parte de los usuarios, la empresa optó por afirmar en sus redes sociales que la información, que la información, la información era falsa y aunque varios medios reprodujeron la nota enviada por la compañía en su desmentido Solo acusaba al Diario Libre de publicar una falsedad. En su carta, la compañía dice literalmente: los mantenimientos son de carácter obligatorio según la ley de electricidad. Y ahí le busca otra explicación a lo que ellos mismos habían publicado y que después ellos mismos tuvieron el tupé de decir que era una falsedad, pero después ellos mismos tuvieron que excusarse porque era demasiado evidente. Señores, esa es la misma gente que da la explicación de lo que ocurrió en el Cibao. Es la misma gente, porque es un solo consejo que lo maneja todo. La misma gente. Entonces ya ustedes pueden ver cuál es la credibilidad de lo que está ocurriendo. Entonces hay mucha gente sorprendida. Yo veía muchísimas quejas eh, anoche en las redes. De gente, bueno, pero que ya frepasó pasó y estoy sin luz y tengo varias horas sin luz y no tengo respuesta y llamo aquí, llamo allá, llamo por allí, no tengo respuesta. Bueno, la capacidad de respuesta que hay es sumamente precaria porque no tienen con qué responder. No tienen con qué responder. Y reitero lo que dije, reitero lo que dije. En esta etapa de mayor... Eh, de mayor demanda por la cuestión del calor, la única forma que tienen que no tienen de otra, porque ya no se le puede aumentar más el subsidio que se incrementó de 33 mil a 59 mil millones, por más que lo quieran revestir. Y entonces, como están perdiendo más en línea, como son más Deficientes en las cobranzas y como no tienen respuesta porque no han hecho una sola licitación de compra de equipos y materiales para eh, poder dar los servicios constantes y para poder resolver una situación como esta que se le ha enfrentado ahora, que se le ha presentado ahora. No tienen con qué resolver una situación como esta. Por eso la inexplicable tardanza de. Eh, la respuesta, pero además están en la programación de los apagones financieros. Ahora le van a buscar otro nombre. Bonao 3, bueno, por ahí viene otra, por ahí viene otra explicación que, que, que adelanto. Eh, la situación que se dio en Luisiana con el gas natural, que hay problemas para el, el abastecimiento de gas natural, AES publicó un comunicado, parece que todavía eso no se ha reflejado, pero por ahí pueden tener otro pretexto. En definitiva es buscarle cualquier explicación, pero los apagones que usted vio en el Cibao este fin de semana fueron financieros, como estos cortes que de este publicó y que después desmintió, para, de, para después también desmentirse a sí misma, son financieros. Y gran parte de esto que estamos viendo ahora por Frey es aprovechar también la coyuntura. Es aprovechar la coyuntura porque ese sector, ese sector está en un colapso del que no sé si el presidente tendrá alguna respuesta eh, ahora cuando le toque hacer un resumen de lo que han sido sus logros durante este, este año. Pero él sabe que ahí lo que ha tenido es un fracaso total. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con con sector eléctrico. Vamos a la explicación política de lo que observamos. A mí me llamó mucho la atención la participación de Bauta ayer en el sol de la mañana y el empleo de dos terminologías para referirse eh, pues, al, al gobierno del de, de presidente Abinader, hablando de un gobierno funesto e incapaz. Señores, esa, eso en manos de un político veterano que viene de una alianza con el partido eh, que está en el gobierno etcétera, es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Por eso me llamó la atención e eh, 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 insistí sobre, sobre eso. Después, entonces, se produjeron las declaraciones del de expresidente Fernández. El expresidente Fernández dice que el gobierno del cambio es pollo a 100 pesos. Eso nunca se había visto y les rostra incapacidad al gobierno en ese sentido. y eh, ya habíamos comentado cualquier otra situación, pero quedémonos en esa. quedémonos en esa. cuál es el hecho concreto? bueno, sí, el hecho concreto es que eso verifica un endurecimiento de el discurso de la fuerza del pueblo. ¿Qué endurecimiento? No es ruptura de discurso, pero endurecimiento del de discurso de la fuerza del pueblo. Entonces, analizo por qué se ha producido eso. Y en qué contexto eso se ha producido. Y por qué hay la necesidad de que eso ocurra. Y eso no solo lo necesita la fuerza del pueblo. También lo necesita el gobierno y lo necesita el PRM por una realidad, por una realidad que tienen ahí, que se llama PLD. Entonces, veamos qué ha ocurrido, qué ha, qué ha ocurrido este año con relación al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el presidente Abinader, después de desplazar al PLD del poder, se juramenta. Y el presidente Abinader empieza de una forma que después la varía casi de manera. da un giro de 360 grados. Porque acuérdese que el presidente Abinader, pues. estuvo. A principios de septiembre del 2020, entre el día 12 y el día 3 de septiembre del 2020, ¿en qué andaba el presidente Abinader? Que se había juramentado en agosto, que se había juramentado el mes anterior. ¿En qué andaba el presidente Abinader cuando no tenía un mes en el gobierno? Pues andaba, hizo un recorrido y visitó varios partidos entre ellos al principal partido de oposición, que es el PLD. Visitó a la Fuerza del Pueblo, que en ese momento era una visita a una aliada, y visitó el PLD. La tónica de ese presidente Abinader era la de una persona, de un mandatario que está buscando el concurso de los partidos para enfrentar la pandemia y... Para evitar el colapso del año escolar. Está buscando el consenso. Y eso transmite la idea de un hombre que está enfrentando una crisis y que sabe que la crisis eh, se tiene más eficiencia cuando el líder, y en este caso el líder es el, del, del país, el presidente. Apela a la unidad. Y eso estaba muy bien por ahí. Pero ese presidente dio un viraje de 360 grados. Eso fue en noviembre, ¿no? Eso fue en, en septiembre. pongámosle que día 3 de septiembre del año 2020. Pero ese mismo hombre que en septiembre eh, hace eso, ya a finales de octubre es una fiera distinta. A finales de octubre, ¿qué pasa? A finales no. A finales no. Estamos hablando de la primera semana ya, el, el, el 9 de octubre, para, de manera más concreta. El 9 de octubre. ¿Qué hace el presidente que en septiembre estaba buscando unidad? El 9 de octubre tiene una tónica totalmente distinta a esa. ¿Por qué? Porque los sabios con los que él ha estado gobernando llevaron una reforma fiscal clandestina al Congreso. La metieron por debajo de la mesa, una reforma, una reforma fiscal clandestina. Esa reforma fiscal clandestina o ese parcho fiscal clandestino que pretendieron introducir causó un gran revuelo. Y partes de las bases de apoyo del presidente Abinader de clase media se manifestaron inmediatamente en repudio a ese paquete fiscal que se pretendió introducir de manera eh, supersticia. Entonces cuando el presidente Abinader se ve ante esa situación, produce un discurso para anunciar el retiro del pacto fiscal pero varía la línea con la que él se había inaugurado, que era la línea de búsqueda de la unidad. Y ahí entonces pasa a la línea que ha primado hasta ahora, una línea de confrontación y de persecución hacia el principal partido de la oposición, que es el PLD. ¿Qué hace el presidente Abinader en su discurso? que dice en ese discurso, en ese discurso el presidente Abinader dice que la máxima dirección del PLD, él acusó a la máxima dirección del PLD de instaurar un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Y en gran medida eh, los problemas que ha heredado y la situación de encono que, que tenía la población con la reforma fiscal que querían meter de manera clandestina en su gobierno, él trata de traspasarla a las culpas del PLD, de esa, de esa organización cuya cúpula creó, repito, un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Es en ese mismo discurso, bueno, veamos esta parte primero, ¿qué ocurre? que a partir de este discurso del presidente Abinader, la justicia independiente se pone modo PLD. Y la justicia independiente entonces empieza a abrir procesos contra el Partido de la Liberación Dominicana. Ya un mes después de ese discurso del presidente Abinader, Empezaban allanamientos en madrugada, eh, tirándose por paredes, apresando como delincuentes muy peligrosos a exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Y esa línea no se ha parado hasta ahora. Después de un primer caso vino un segundo, después un tercero, después un cuarto y han querido y se ha mantenido esa línea por parte de la justicia independiente que es una línea que va en la misma tonalidad del discurso que ha pronunciado previamente el presidente Abinader. Pero hay otra cosa que va en la misma tonalidad de ese discurso que ha pronunciado el presidente Abinader. ¿Cuál es la otra cosa que va en la misma tonalidad del presidente? Por primera vez, un presidente en ejercicio, pues, desconsidera a un suprapoder como la Cámara de Cuentas y dice que la Cámara de Cuentas era parte de ese blindaje corrupto del PLD y que sus miembros ya deberían haber renunciado. Es decir, eso nunca nunca había ocurrido en la historia del país que un presidente en un discurso se refiriera a un suprapoder de manera tan desconsiderada. ¿Y qué casualidad? La justicia independiente después hizo con la Cámara de Cuentas lo que tampoco se había había ocurrido nunca en la historia dominicana. Que la justicia independiente, en el mismo tono del discurso del de presidente Abinader, entonces hace un descenso, hace un descenso en la Cámara, en la Cámara de Cuentas, hace, hace un descenso en la Cámara de Cuentas eh, y entonces. Eh, que todavía eso no, no, no ha encontrado justificación y nunca había ocurrido y uno no se ha explicado todavía la necesidad de eso, de lo, que, de lo que ocurrió con la toma de la Cámara de Cuentas por, por parte del Ministerio Público. Pero fíjense que son cosas que van en la onda de un mismo discurso. Estamos hablando de una justicia independiente, es decir, el, P, el presidente crea una línea clara de confrontación con el PLD, la justicia independiente viene en esa misma línea. El presidente... Desconsidera a la Cámara de Cuentas, la justicia independiente viene en la misma línea. La misma línea de, de, preceden, de cosas que no habían ocurrido en la República Dominicana. Y ustedes se preguntarán: ¿qué tiene que ver todo esto con la política y con el tema que, que él ha anunciado? Es de eso que estoy hablando. ¿Qué es lo que pasa? El PLD ha tenido dos grandes debilidades en esto en esta situación, eh, o dos grandes per, eh, per, eh, perjuicios en esto, dos cosas que, le, que, que están llamadas a hacerle mucho daño. La primera es esta persecución judicial, proyectándolo como un partido corrupto y entonces por eso todas las desconsideraciones que se han producido en este proceso contra el PLD. Pero mientras eso ha estado ocurrido por una parte, mientras el PLD por una parte está bajo ataque de la justicia independiente, por otra parte, entonces el PLD está siendo diezmado por la fuerza del pueblo, que cada cierto tiempo presenta a algún legislador, a alguna persona que ha salido del PLD y lo presenta como una corona. Se supone que esas dos cosas. Tienen que estar afectando al PLD. Se supone que tienen que estar afectando al PLD esas dos cosas. Pero ustedes han escuchado que en una ciencia social como es la de la política, dos y dos no son cuatro. Las persecuciones afectan, pero han afectado sobre todo que yo no quisiera estar en, en las situaciones ni ver a mi familia por las situaciones que están padeciendo las familias de esas personas, que han sido objeto no de investigaciones, que cualquiera puede ser objeto, sino de las desconsideraciones, incluso de penas anticipadas por 18 meses sin tener expediente. Entonces, eso es terrible en términos personales. Y tiene que haber, tiene que haber afectado en algo. Pero yo no sé si lo que le ha afectado al pld es menor que lo que eso le aporta al pld, porque la política es así. en la política, no hay una cosa que se haga de un modo que no tenga eh, otra, otra reacción. qué pasa con la persecución? qué, 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 qué pasó con cuando, cuando el presidente definió la línea de ataque frente al PLD en ese discurso, cuando marcó esa línea de ataque. Y cuando prosiguieron esos ataques al PLD en términos judiciales, que por una parte el PLD está siendo, eh, digamos, víctima de esa, de esa situación, pero por la otra, el gobierno le está dando un beneficio político y el presidente le está dando un beneficio político. Está identificando a ese partido como la oposición. Por lo tanto, a la hora de empezar a cosechar los frutos del descontento con el gobierno, con quien la gente se va a identificar es con el PLD. Es decir, que eso que por una parte perjudica, por la otra parte le hace un favor político al PLD, por la otra. Y eso yo no me lo estoy inventando, ¿eh? So, yo no lo estoy inventando. Ese fenómeno lo ha analizado muy bien eh, René Char. René Char, que es un eh, poeta, filósofo eh, francés, cuando se refiere a la situación de las diferencias políticas en democracia, no llama simplemente a los partidos adversarios, no. El término que usa René Char para referirse a los partidos son leales adversarios. Pero primero está la condición de leales, leales adversarios. Lo que quiere significar René Char es que yo hago cosas contra ti como adversario que en el fondo también tienen una repercusión política positiva para ti. Es decir, cuando un gobierno define a su opositor, le está dando un beneficiazo aunque también lo esté atacando y lo esté reprimiendo, pero le está dando un beneficiazo político y más un gobierno que está administrando una crisis. El gobierno está administrando una crisis, tiene escasos recursos para administrar la crisis, no ha mostrado mucha capacidad para administrar una crisis y define un adversario. Mira, este es mi enemigo, contra este es que yo voy. Ah, bueno, pero eh, políticamente eso no es tan malo. Yo lo que yo no quisiera es lo otro. Yo, si me tocara coger eso, yo cojo eso, pero yo no quiero jamás los sufrimientos que está padeciendo esa gente. No, jamás. Pero, Políticamente eso tiene esa repercusión. Eso es lo que tiene que ver con los ataques judiciales. La otra repercusión de la gente que sale de los partidos, pero ese fenómeno lo ha analizado también, no ya René Char, que, que se refiere a los leales opositores. Ese fenómeno lo ha analizado eh, Ferdinand Lasalle. Ferdinand Lasalle eso que ustedes ven que se le atribuye a balaguer y que, que la constitución es un pedazo de papel etcétera no es de balaguer Esa, es, ese es el ensayo que se titula que es la constitución de este filósofo eh, y jurista ferdinand lasalle que él tiene un criterio sociológico de la constitución y él entiende que la constitución no es otra cosa que la expresión de los poderes reales de un país y pone un, un ejemplo muy clásico en su ensayo, que es donde, donde, donde él habla de, del pedazo de papel. ¿Cuál es el, el, el ejemplo que pone Ferdinand eh, Lasalle en, 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 ahí en su libro que es la constitución? Él dice, por ejemplo, este es un árbol, este es un manzano. Mañana nosotros podemos poner a colgar ahí un papel que diga por decisión popular, este es un higuero. Pero aunque digamos que es un higuero, va a seguir siendo un manzano. Su realidad es la de un manzano. Y lo que va a seguir dando no son higos, sino manzanas. Entonces, él, él llama la atención frente a tener pretensiones de, de, que, de, de establecer una serie de cosas que los países no están en condiciones de dar. Y entonces la llevan a la constitución y ahí es que él habla de pedazo de papel. Eso no es de Balaguer. Eso es de, de, de Ferdinand Lamar, de lasalle pero Ferdinand Lazalle dice, ese mismo filósofo dice, que los partidos se fortalecen depurándose. Y la depuración a la que al aludo aquí no es que gente mala se vaya, porque no es gente mala la que se ha ido del PLD. Es que gente se vaya. Y cuando gente se vaya, lo que esa gente deja es vacancia. Es decir... El PLD tenía un grave problema, que el PLD era un partido demasiado autosuficiente que no necesitaba a nadie. Y donde el que quería ingresar a la política y hacer política y desarrollar un nuevo liderazgo y profesional que quería integrarse a la política, no, no podía ver hacia el PLD porque el PLD es un partido lleno, ya con líderes establecidos en todas partes, etc. Cuando parte de ese liderazgo se va, bueno, pero ahí abre una compuerta. Que eh, permite renovación e ingreso de muchas otras personas. Entonces, por ahí. No, no, es que, no, no es que se trata de depuración, de que gente. No, no, no. Yo no, estoy, yo no estoy llegando ahí ni me atrevo a llegar ahí. Y la mayoría, todo el mundo sabe que son gente con la que tengo amistad. Entonces, es, 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 es la sola vacancia. Es decir, es la, la, el, la sola oportunidad de que otra gente, entonces, sangre nueva venga a querer ocupar esos espacios que estaban, que, estaban, que estaban desocupados. En definitiva, ¿cómo se ha reflejado esto en la realidad? Yo estoy observando esto desde que arrancó la cuestión esta de el primer caso judicial, que fue el llamado caso Antipulpo. ¿Cómo vemos al PLD ahí? PLD, que 21... Que 20, que 21, que 20. Pero después ese mismo partido, 22, 23, 24, 25, la última vez lo vi en 26. Aunque, aunque, aunque siguieron toda, todos los procesos de persecución y aunque, y aunque, y aunque siguieron también la, las mudanzas. La Fuerza del Pueblo, más o menos en la misma situación que había tenido electoralmente. Entonces, ¿cuál es la conclusión, tanto para el PRM como para la Fuerza del Pueblo? No hay crecimiento si no hay una identidad clara como opositor. Entonces, cuando la Fuerza del Pueblo ahora viene con un rol más agresivo frente al gobierno, ese rol que aparentemente es frente al gobierno, es frente al gobierno, responde a otra cosa, responde a tratar de evitar que se siga produciendo un fortalecimiento del PLD. Es decir, que ahí la fuerza del pueblo, oponiéndose al gobierno y entrándole al gobierno, Tra, 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 trabaja con, con lo que denomina Char, leales adversarios, leales adversarios, porque en definitiva, esta cuestión frente al PLD ha sido un poco, se le ha ido de la mano al gobierno y a la justicia independiente. Y el daño, ya la capacidad de daño política eh, parece que desapareció. Y por el contrario, lo que están viendo y lo que se está viendo en las mediciones eh, es una cosa distinta. Hay otro aspecto que se me quedó, pero ya he agotado demasiado tiempo. Cambio y fuera. El sol de la mañana.